Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es más que todo, ¿qué es lo que no debemos hacer en campo cuando vamos a fertilizar? ¿O cuáles son los errores más comunes que nosotros cometemos cuando vamos a fertilizar? Porque son muchas cosas que debemos tener en cuenta y que hasta el momento pues se ignoran por completo. Y entonces es algo que es de vital importancia para nosotros tener un cultivo en excelente condición. Pero antes de eso, me gustaría que te suscribieras a mi canal y dieras en la campanita para recibir la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto es una información realmente valiosa que te va a servir mucho para tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que esos cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles y que, mejor dicho, la estén rompiendo y que estén sacando unas productividades muy, muy buenas y sobre todo estén generando mucho empleo. El día de hoy les vengo a tratar un tema que para mí nosotros estamos haciendo todo el tiempo y que no tenemos en cuenta. Y son los errores más comunes que nosotros estamos cometiendo al fertilizar un cultivo. Son unos aspectos para que yo personalmente tengo en cuenta para ser más óptimo en la fertilización y mejore las productividades, disminuya los costos y así voy a ser obviamente mucho más rentable. Entonces, evite hacer estos errores para que usted pueda aplicar a esto y tenga mejores producciones. Entonces, vamos a empezar con el primer error. El primer error que nosotros cometemos es no sabe con qué estamos fertilizando. Y en este tema hago muchos énfasis porque normalmente nosotros nos dejamos llevar por el boom del momento, por algo que nos recomiendan, por algo que nos dicen y no tenemos en cuenta ciertos aspectos. ¿Cuáles aspectos? Si es edáfico, que es el granulado. O por ejemplo, si son cristales solubles, que son los que se utilizan por sistema de riego. Y ambos son totalmente diferentes y sirven en casos específicos, que es lo que usted tiene que tener en cuenta. El edáfico y el granulado son de lenta liberación y necesitan las condiciones climáticas de la lluvia del agua para degradarse, para que la planta los absorba. Los cristales solubles, como lo dice, solubles en agua y se van a absorber más rápido por la planta. Estos se utilizan por sistemas de riego y cuando los ambientes son muy, muy secos. Entonces usted tiene que identificar con qué está fertilizando y con qué propósito lo está haciendo. Porque normalmente esto lo estamos haciendo a ciegas y a veces ni sabemos qué es lo que estamos aplicando. Entonces tenga en cuenta ese factor. Lo segundo, el estado del cultivo. ¿Por qué el estado del cultivo? El estado o la edad del cultivo. Usted debe identificar si está en siembra, si está en etapa de crecimiento, floración, fructificación o cuajado. Y senescencia. Al usted identificar estas etapas, usted ya sabe qué requerimientos tiene la planta en cada proceso. Si usted se llega a equivocar en la fertilización, a usted se le puede acelerar un proceso de floración, se le puede acelerar un proceso de cuajado, se le puede acelerar esto, la senescencia. Compromete seriamente la producción. ¿Dónde se ve mucho este fenómeno? Los cultivos de aguacate. Y creemos que es que estamos haciendo las cosas bien cuando árboles de un año se están floreciendo, están produciendo frutos. Eso es totalmente falso. Aquí hay un desbalance nutricional impresionante y esa planta está estresada. Entonces, por eso usted tiene que conocer muy bien el estado del cultivo y qué requerimientos necesita. Usted sabe que en crecimiento y desarrollo necesita buen nitrógeno, que en floración necesita buen fósforo, que en la fructificación necesita buen potasio
y que en senescencia no necesita nada. Eso es lo que usted necesita identificar. Y que en la siembra no tiene que aplicar nada mientras se adapta el cultivo. Eso es lo que usted debe tener en cuenta en estos momentos para que no vaya a caer en errores, porque normalmente creemos que más es mejor y esto no es así. Uno tiene que ser muy responsable a la hora de utilizar estas fertilizaciones. Entonces, ya teniendo claro y en cuenta estos dos primeros puntos, vamos para el tercero. Uno que es muy importante y que yo siempre hago mucho énfasis en él, es tener en cuenta el clima. Ese es el tercer punto. ¿Por qué el clima? Porque les pongo el ejemplo. Yo en un clima donde es muy seco y donde estoy en un verano, donde escasea el agua, yo un fertilizante edáfico no lo puedo aplicar. ¿Por qué no lo puedo aplicar? Porque, como les decía anteriormente, el edáfico necesita presencia de agua para poder ser degradado y asimilado por la planta. Entonces, ¿qué va a pasar en un suelo seco? Se va a quedar, se va a evaporar y se me va a perder. Entonces, ahí estoy comprometiendo seriamente la productividad y es un error muy común que nosotros cometemos. Nosotros creemos que con el ambiente se va degradando poco a poco y no, esto se degrada en presencia de agua. Entonces, en este caso, si usted está muy seco, voy con los cristales solubles y teniendo disponibilidad de agua, puedo aplicarlo más fácil para que la planta lo asimile más rápido. O en el caso contrario, que tenga un invierno bien impresionante y que esté lloviendo brutalmente, ¿yo qué? ¿Por cuál me inclino? Por el edáfico. Va a ser de lenta liberación y no se me va a perder tanto que los cristales solubles, porque pueden que se me laven. Mientras este puede ser un poco más resistente y me va a cumplir con el requerimiento que necesito. Entonces, ese es un aspecto que ustedes deben de tener en cuenta para su fertilización. El clima. El cuarto aspecto, y tiene que ver mucho con el edáfico, y cometemos mucho ese error, y es no tapar el fertilizante. No tapar. Lo hacemos al voleo, pero no lo tapamos. Y me he visto mucho este error en muchos cultivares. Y resulta que estos fertilizantes edáficos son en bases nitrogenadas. Y esas bases nitrogenadas se convierten en amoníaco. Y al convertirse en amoníaco, ¿qué pasa? Y al estar en la superficie, se volatiliza muy fácil. Con cualquier oreíto que haga del sol, se volatiliza. Ahí mismo. ¿Qué va a pasar? La planta no lo va a asimilar y perdiste tu plata y perdiste la fertilización. Y eso no lo estamos teniendo en cuenta. Entonces, y esto es el error más común y lo cometemos todo. Lo he visto en aguacate, lo he visto en tomates, lo he visto en fresa, lo he visto en uchuva, lo he visto en cítricos, lo he visto en papa, lo he visto en varios cultivos, en frijol, en arándanos. Y este fenómeno es el que pasa, hay un desbalance nutricional en impresionante. Entonces, para que lo tengan en cuenta, tengan en cuenta que ese abono edáfico siempre, siempre hay que taparlo y necesita de agua para poderse degradar. El quinto error que cometemos es no tener en cuenta la recomendación del análisis de suelos. Nosotros hacemos un análisis de suelos o la persona que lo hace para cumplir un requisito, pero no tiene en cuenta o qué debe tener en cuenta o qué le está mostrando el suelo. O usted qué tiene en ese suelo para que usted se ahorre la fertilización y no le toque matarse tanto. Este es otro error muy común. O no hace el análisis de suelos o no lo tiene en cuenta. La idea es que lo tenga en cuenta para que cuente con lo que usted verdaderamente tiene en su suelo y le saque el máximo provecho a eso. Entonces, ese es otro. Otro de los puntos que a mí me gustaría, no es obligatorio en que nosotros cometemos el error. A veces no tenemos la posibilidad, pero cometemos el error. Por lo menos una vez al año, una vez en el ciclo del cultivo, es hacer un análisis foliar. Muchachos, este análisis foliar es demasiado importante. ¿Por qué? Porque me va a indicar la planta que se está comiendo y qué falencias estoy teniendo.
Si yo identifico esas falencias, posiblemente yo pueda mejorar mi fertilización. ¿Y qué es lo que le falta a esa planta para absorber? Y ahí me puedo dar cuenta por qué la planta está atrasada o por qué presenta ciertas condiciones. Ese análisis foliar también me ayuda mucho. Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo, que esto les va a ayudar demasiado. O sea, tengan la seguridad que este análisis es primordial hacerlo. Otro de los errores que nosotros cometemos, que yo lo llamo así, es nos desfasamos en los estados. ¿Cómo así que nos desfasamos en los estados? Les pregunto, ¿ustedes sí saben cuándo empieza la fructificación? ¿Cuándo empieza la floración? ¿Ustedes se han hecho ese interrogante? Lo digo porque en muchos establecimientos o en cultivos que yo he visitado me dicen que fructificación es cuando ya está el fruto así pequeñito formado y empiezan a gastar unas cantidades de potasio muy grandes. Y resulta que cuando la planta está pleno llenado o en fructificación ya no necesita el potasio. El potasio lo necesita cuando, cuando termina la floración y empieza la formación del ovario, porque la flor se acaba cuando está el ovario pequeñito ya formado. Ahí necesito el potasio. Ahí necesito el potasio. ¿Cuándo necesito yo el fósforo para la floración? Cuando empieza a formarse el botón. Ustedes ven que es una cosita cerrada así entre los sépalos, que es verdecita normalmente. Ustedes la ven que empieza a salir. Ustedes la identifican muy fácil. Ahí necesito el fósforo. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a aplicar fósforo en una flor que ya está abierta, que está formando ovario? Ocurre un fenómeno porque este fósforo en esta etapa me crea un desbalance hormonal. Ese desbalance hormonal en este ovario, a medida que va creciendo este fruto, va a empezar el desbalance hormonal y empieza una producción de etileno, que es la de la maduración. Al producir eso se me sube la temperatura y me inhibe la absorción de calcio. Y por eso es que los frutos se caen y se abortan en el ovario. Y usted está perdiendo una producción impresionante. ¿Que hay procesos normales del árbol? Sí. Pero por una mala fertilización, por este error de desfasarse en el estado, se está tirando usted la producción, para que lo tenga en cuenta. Estúdielo bien porque es muy importante. Ya otro de los puntos que a mi modo de ver también es demasiado importante y que lo ignoramos completamente y que es un error que cometemos al fertilizar, es el tipo de suelo. Es muy importante identificar el tipo de suelo, porque si es un suelo arenoso, retiene menos. Si es un suelo arcilloso, retiene más. ¿Cómo sabe este tipo de suelo? Primero en el análisis de suelo y al tacto. Y esto es primordial para usted manejar su fertilización y tampoco lo tenemos en cuenta y es un error muy común que nosotros entonces cometemos. Entonces, espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir, dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme que esta es una información realmente valiosa que les va a ayudar muchísimo en sus cultivos para tener esos cultivos más sanos, más atractivos, más rentables, más sostenibles. Entonces, nos vemos en el próximo video, les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día.